compartir la palabra. Te vea en un segundito, ver muchos suscriptores y que también se ve. Este, y no voy a tratar de comentarios, tengo a ver, me ver qué tal puedo. Creo que un poco mejor. Vamos a agradecer un poco esto. No, que no. Una aplicación sobre la watch se llama, si lo acá, a ver, déjame compartir la otra. Este, aquí está. Y se publicó hace 100 meses. Fíjense, no responde sus suscriptores por culpa. La publicación que hice es sobre los 14 millones que viven desde 1914, no morirán jamás. ¿Por qué es importante esta doctrina? Porque muchos testigos de Jehová desconocen y aún tratan de defender esta doctrina diciendo que ellos jamás pusieron fecha, que es mentira que pusieron fecha, etcétera. Bueno, en esta, en realidad lo que puse escrito en el texto no tiene que ver directamente con la revista, pero algunas frases, algunas desfiguraciones que hace la traducción del Nuevo Mundo. Las frases "está en unión conmigo" y "en unión" son desfiguraciones que la traducción de los testigos ha decidido hacer a su Biblia. El texto griego dice ginoskete, joti, enemoi jo pater, disculpen, kao entopatri. En español sería, conozcan que en mí o dentro de mí, el Padre y yo en el Padre, lo cual demuestra unión y no asociación, como la traducción de los testigos de Jehová desea. Juan 10:38, pero si las hago, aun cuando no me crean a mí, crean las obras a fin de que lleguen a saber y continúen sabiendo que el Padre está en unión conmigo y yo en unión con el Padre. Así lo traduce, así lo hace la traducción del Nuevo Mundo, desfigurando un texto claro. Sí, siempre ellos van a atacar la cristología, o sea, siempre los textos cristológicos que muestren la deidad de Cristo o que muestren que Él es igual a Dios, ellos los van a desfigurar y lo van a cambiar, pues, para que no diga eso, ¿no? Siendo que el griego, pues, es indefendible lo que hace la traducción del Nuevo Mundo. Pero en esa publicación, Fer Muñoz, un suscriptor a quien mando saludos, comenta: me tocó en lo personal publicar con esa revista diciendo millones que hoy viven no morirán jamás, para los que dicen que no predicamos esa falsa esperanza, como dice Vicente. Y así es, Vicente Fernández, Vicente Camacho, un testigo de Jehová de España, a quien también mando saludos, que sé que ve estos videos. Gracias por estar aquí presente en el canal, aunque tampoco te suscribes, Vicente, pero bueno, como digo, no. No esperen que responda preguntas de personas no suscriptoras como Vicente y Jared Lazo. Se suscriben, aquí voy a, allá de mi palabra, aquí los voy a leer. Pero si no están suscritos, pues no, miren, aquí está el filtro de suscriptores. Entonces Fer Muñoz dice, hey, de hecho, sí llegué a predicar con esa revista. Órale, Fer Muñoz, pues no sé qué edad tengas, a ver si un día me permites una entrevista. Y aquí hay varias respuestas. Obviamente Jared Lazo anduvo por ahí también comentando. Nomás déjenme responder. Aquí respondido en vivo en el video Club de Lectura. ¿Cómo le puse el video de hoy? Así, Club de Lectura Razonable Parte 1. Ahí lo respondí. Bueno, ahí lo leí. Tal vez ya ni lo alcance a responder porque me está venciendo el tiempo. Ya me tengo que ir, pero bueno, vamos a ver qué tanto podemos responder aquí. Pues Jared Lazo estuvo comentando y dice Fer Muñoz, Jared Lazo, un saludo. Para responderte, te pregunto, ¿eres testigo de Jehová? Sí, es que no. Para mí los testigos de Jehová son como los prianistas, ¿no? A ellos les gusta decir, a un prianista te va a decir, no, yo ni a favor ni en contra, yo soy apartidista, pero AMLO, ¿no? Y te van a traer dando vueltas cuando yo sé que son panistas de hueso colorado. Los testigos de Jehová, muchos de ellos les da pena decir que son testigos de Jehová y entran aquí a veces hasta diciendo, no soy testigo de Jehová, pero, ¿no? Y entonces dices, es testigo de Jehová, o sea, tal vez no te has bautizado. Es un juego de palabras bien interesante, ¿no? Pero bueno, el lazo que estuvo comentando aquí, a ver, aquí no sé por qué me aparece, a ver, vamos a ver, sí, creo que va de abajo para arriba, no. Jared Lazo quitó sus comentarios. Sí, no sé si los borraste, Jared. Sí, porque yo los había visto. Sí, había visto que habías comentado, o no sé por qué no me aparecen, ¿eh? Pero dice, para responderte, Jared, ¿eres testigo de Jehová? Pregunto. ¿Cuántos años tienes como testigo?
Porque te respondería como una persona que hemos estado conociendo a la organización desde 1970 y como testigo te respondería como de los años 1970 desde... Me perdí. Porque te respondería como una persona que hemos conocido a la organización desde el año 1970 y como testigo te respondería como de los años 1970 o te respondería como de los años 1990 o de los años 2020. Si no eres, te respondo como una simple persona con un punto de vista muy personal mío. Gracias y buen día desde San Diego, California. Órale, Fer, pues estamos aquí cerquita. Gracias por tu comentario. Y creo que Jared borró todos sus comentarios, ¿eh? Yo no he borrado nada. Las palabras de este título del libro, el cual se llama La verdad que lleva a la vida eterna, que por todos lados se estudió, vas a buscar el capítulo 11 de ese libro, Los últimos días de este único sistema de cosas. Sí, ¿no? O sea, ellos decían que nunca dijeron fechas, que y su misma literatura, o sea, no hay mayor enemigo del testigo de Jehová que su propia literatura. No tiene un enemigo más grande contra el cual luchar que su misma literatura. No sé si recuerdan ese capítulo de Malcolm, el del medio, donde entran en pleito la familia de Malcolm con, no me acuerdo si eran unos vecinos, y el Hal, el papá, pues está viéndose de frente con el dueño de la casa de enfrente, la mamá, o sea, Hal se pone de frente con la esposa del vecino, Malcolm con alguien de su edad y así cada uno, pero Dewey solo se quedaba viendo pues con una estatua de un gnomo, o sea, él ni siquiera tenía un enemigo real, era algo inerte, algo muerto, pero él lo veía como su enemigo y se quedan viendo, ¿no? Así frente a frente y se ven. El ceño se queda viendo al gnomo, pues que era una estatua. Así veo a los testigos de Jehová hoy, rechazando, repudiando su propia literatura y siendo su enemigo. Su mayor enemigo es la literatura, ¿no? Fer Muñoz, le respondiste todo, Fer Muñoz, pero no sé por qué Jared decidió eliminar sus comentarios. ¡Wow! Es que él ha vivido bastante, ¿eh? Dice, en 1972, en el estadio de béisbol de los Dodgers, Stadium, Asamblea de los Testigos de Jehová, un discursante de Bethel, Brooklyn, dice palabras más, palabras menos, que la Sociedad West Tower Bible and Tract Society no tiene planes hacia el futuro, porque está por terminar los 6,000 años de la creación del hombre. Esa revista también la tengo. Dice, y estos serían hacia el otro año de 1975, y el número de ungidos alrededor del mundo es muy pequeño. Señal de que estamos en el fin de este sistema de cosas. Tú sí que estás ahí presente, ¿lo crees o no lo crees? Le pregunta Jared. Dice... Sí, pues dice que ya lo leyó acá, ¿no? Por eso, no sé, Jared, te aclaro, yo no borré ninguno de tus comentarios. No sé si tú lo quisiste borrar, porque como se ha últimamente, te dio ultra cateada, no es, o sea, te respondió lo que has puesto ahí y ya no puedo mostrar que no es comentario, pero bueno, aquí precisamente le di a Jared. Entonces, ¿eres tú los testigos de Jehová? Ya estudiaste los libros que te mencioné, no los estudiaste, no los estudiar, porque literatura posta, propia literatura caduca de año a otro y sirve literatura posta. Entonces, obviamente no lo va a buscar. No lo dice el libro La verdad que va a vida eterna. Nos vamos a ocher otro rojo, usted y para siempre. Tiene como base bíblica, pues el libro tengo físico, compré y me los otros. Dice que lo que dice Jesucristo de la generación que vería estos acontecimientos, los textos bíblicos que están escritos que te daban para sustentarlo, y te contesto como testigo de Jehová de los 70 y los 80, y digo en letras mayúsculas, sí y sí, no debieron morir antes de ver el fin del sistema de cosas. Sí, ya entraron con que la generación traslapada, o sea, puros juegos de palabras, así como el católico juega con dulia y perdulia y latría para justificar la idolatría en la que está inmersa la Iglesia Católica, y que la Iglesia Católica, que es otro tema, cómo va en declive con fiducia en súplica, o sea, una tras otra, salgan mientras puedan, estimados amigos católicos. Pero bueno, dice, lo que llegó a su fin fueron sus vidas, tristemente sí. Cuando yo era pequeño, esos pobres hermanos daban y dieron su vida por esa fe, doctrina base de nuestra predicación. Domingo a domingo predicando a la gente para salvarla y darles esa esperanza. Para aquellos que perdían un ser querido y un hijo, un padre. Imagínate la situación, dice Fer Muñoz. Llegar con ese mensaje tan esperanzador, hoy
que les contestas, vergüenza es lo que tiene uno, vergüenza de jugar con las esperanzas de madres, hijos, vergüenza de hacerlos trabajar gratis para otros, diría para una compañía, ¿no? Vergüenza, no hay cara para verlos a los ojos. Wow, órale, pues ese ya lo leí, pues sí, a ver acá qué dice, sí, pues ahí quedó Fer Muñoz, ahí te va el corazón y ya con eso va a desaparecer de los correos, los mensajes, perdón, comentarios pendientes de revisión, vean aquí, no estoy engañando a nadie, de revisión de suscriptores, aún no respondidos por mí, aún no he respondido, entonces ya lo respondí, vean cómo va a desaparecer y voy respondiendo los mensajes de los suscriptores. Ya después vamos con el de Blanca Mure, que no vamos a alcanzar a ver hoy, pero pues gracias a los que verán en diferido, porque yo sé que esta es una muy mala hora para hacer lives, pero gracias a todos los que se conectaron. Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye.